¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Pilares Habilidades Digitales. En esta ocasión, conmemorando las actividades del Día Internacional de la Cultura Científica y de la Semana Internacional de la Cultura Científica, traemos una nueva charla. Nos presenta Diego Castillo la charla que se titula ¿Qué es la cultura científica? Adelante, Diego, los dejo contigo. Muy bien, muchas gracias Adrián, gracias por la presentación. ¿Qué tal a todos? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Castillo y una vez más estamos por acá en las transmisiones de Facebook. Esta vez, pues como ya nos comentó Adrián, en el marco de la celebración de la Semana de la Cultura Científica, y bueno, estamos transmitiendo el día de hoy desde Pilares Monterrey, acá en mi Pilares base. Y pues nada, tuvimos la fortuna de que por acá hace un par de días tuviéramos la inauguración de esta celebración tan importante para las y los divulgadores de la ciencia también. No hay que olvidar pues que el 28 de septiembre pues es el Día de la Internacional de la Cultura Científica, pero también de las y de los divulgadores de la ciencia. Haciendo como un pequeño resumen de esto. Pues recordar, ¿no? ¿Por qué el 28 de septiembre, ¿no? Recordar que fue el primer día, ¿no? O bueno, es la fecha en la que se transmitió por primera vez Cosmos, ¿no? De Carl Sagan. Y bueno, esto marca la pauta, ¿no? El gran inicio del boom de la divulgación de la ciencia, con un programa que pues, ha sido, que ha trascendido, ¿no? A lo largo de este tiempo, y que también, pues ha sido inspiración, ¿no? Para llevar a cabo pues programas y que hoy en día tengamos este Día Internacional de la Cultura Científica, de la divulgación de la ciencia, ¿no? Por ahí habrá otros programas, ¿no? Que quizás también podamos recordar, que han sido inspiración para muchos de nosotros, ¿no? Esa manera de comunicar la ciencia de una manera alternativa, de una manera distinta, divertida, ¿no? Y que sea didáctico también. Por ejemplo, tendríamos por ahí al mundo de Big Man, ¿no? Muchos crecimos viendo Big Man y creo que nos dedicamos algunos de nosotros a la ciencia gracias a esto, ¿no? O por ahí tenemos al fascinante mundo de Sabu Mafu, ¿no? Y los animales, ¿no? Entonces, es sumamente interesante, ¿no? Para nosotros el poder comunicar la ciencia de una manera, pues, distinta a lo que es la manera tradicional, ¿no? Y que es simple. Lo que muchas veces las personas, ¿no? El grueso general de las personas, pues escucha la palabra ciencia, ¿no? Matemáticas, física, y luego, luego nos da miedito, ¿no? Nos da así como, ay, no, qué horror. Y pues no, acá de eso se trata, de hacer la ciencia alternativa, de hacer la ciencia divertida y que pues esto sea más dinámico y que cada vez haya más personas que se interesen por la ciencia. Muy bien. A lo largo de estos 3 días hemos tenido actividades en distintos pilares, ¿no? Aquí les dejo algunas imágenes de los talleres que se han venido dando en cada uno de estos sedes, ¿no? Dentro de pilares, pero ¿qué es lo que lo hace distinto al resto de los días? Bueno, en el día a día en general. Solamente son los talleristas, ¿no? De habilidades digitales, los compañeros talleristas de habilidades digitales del Club de Divulgación Científica, pues las y los que dan, ¿no? Estas actividades que tienen que ver con la ciencia. Aquí, durante la Semana de la Cultura Científica, pues se han sumado el resto de talleristas puede ser de cultura, de deporte, ¿no? También a brindarnos una actividad que tenga que ver con la ciencia, darnos algunos datos interesantes acerca de la ciencia con respecto a sus actividades, ¿no? Recordemos que, pues, la ciencia está en todos lados, ¿no? Cotidianamente estamos envueltos en la ciencia, estamos de aquí de un lado para otro con la ciencia, y en todo, todo lo que hacemos en nuestro día a día, ya sea cuando nos subimos al transporte, cuando vamos a preparar algo de comer, a la hora de dormir, ¿no? En todo momento tenemos algo que ver con la ciencia y quizás lo hacemos o siempre lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Esta semana de la cultura científica, pues se trata de esto, ¿no? De que poco a poco vayamos siendo como más conscientes del mundo que nos rodea, de las cosas en las cuales estamos inmersos, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Todo esto que nos rodea.
¿no? Aquí tenemos algunos otros ejemplos de más compañeros, pues que sin duda alguna han dado rienda suelta a su creatividad, a su imaginación, para poder brindarnos una serie de actividades muy, muy interesantes, muy fascinantes. Fuimos desde los ajolotes, vimos un poco del cosmos, un poco de astronomía, ¿no? Entonces, pues han sido 3 días bastante, bastante inmersos en la ciencia, y pues yo espero que les queden más ganas de seguir participando dentro de estos eventos de la conmemoración de la Semana de la Cultura Científica. Muy bien. Y bueno, ya entrando más como al tema, ¿no? ¿Qué es realmente la cultura científica? Yo les hago 3 preguntas. Si saben las respuestas a estas preguntas, vayan dejándolas ahí en el chat, ¿no? La primera de las preguntas es, ¿por qué las plantas son verdes? No, yo no necesito que me digan así todo por qué, pero con que sepan algún dato interesante, algo muy puntual sobre por qué las plantas son verdes, adelante, escríbanlo ahí. ¿Cómo se llama el proceso de reproducción celular? Igual, ¿no? No necesito que me digan todas las fases del proceso de reproducción celular, pero sí, a ver, al menos algunas, ¿no? Y por último, ¿cómo se llama el triángulo que tiene todos sus lados iguales, ¿no? Ahorita vamos a ver para qué, ¿no? Vamos a ver las respuestas de ustedes, qué es lo que han estado poniendo, y vamos a ver qué tanto sabemos, ¿no? De estos temas, ¿no? Son temas ahí interesantes, que yo creo que la mayoría de nosotros vamos a poder contestarlos sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Por qué las plantas son verdes? ¿Cómo se llama el proceso de reproducción celular? ¿Y cómo se llama el triángulo que tiene todos sus lados iguales? Muy bien. Entonces ya vimos las preguntas y ahora pues vamos a lo que sigue, ¿vale? ¿Qué es entonces la cultura científica? Muy bien. En lo que ustedes siguen ahí por ahí pensando sus respuestas, vamos a ver qué es la cultura científica. Y para hablar de qué es la cultura científica, pues tendremos que analizar un poquito, ¿no? Primero, qué es la cultura y después, qué es el conocimiento científico y cómo se mezclan los dos para llegar a darnos esta cultura científica. Muy bien. Como cultura vamos a entender qué es la suma, ¿no? O el conjunto de conocimientos, de actividades, de tradiciones que va a poseer un lugar en específico, ¿no? En este caso, pues México tiene una riqueza cultural bastante, bastante amplia. Recordemos que aquí en el Pilares Monterrey, pues estamos dedicados o nos enfocamos también un poquito más a la preservación de toda esta cultura que viene de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es una riqueza muy vasta que lamentablemente en algún momento se ha ido perdiendo y que tratamos de rescatarla de este lado, ¿no? También, obviamente, no somos el único Pilares que lo hace, todos los Pilares de la Ciudad de México, pues tendrán, ¿no?, algunas actividades que tienen que ver con la interculturalidad y pues el mismo rescate de todas estas tradiciones que le dan a México pues una riqueza cultural sumamente importante para el turismo, por ejemplo, para la historia, ¿no?, que es atractiva para muchas, muchas personas, ¿no? Entonces, dejémoslo como cultura, el conjunto de conocimientos, actividades y tradiciones que pertenecen a algún lugar en específico. ¿Qué es el conocimiento científico? Bueno, el conocimiento científico es aquel que vamos a obtener a través de un método de una serie de pasos, ¿no? Aquí hay que seguir, no muy estrictamente, o bueno, sí estrictamente, muy rigurosamente, pero que tiene como muchas pautas, ¿no? Como muchas secuencias y que... bueno, podríamos dedicarle una charla de estas, una charla completa, a cómo obtenemos el conocimiento de manera científica, ¿no? Basta con saber en este momento que el conocimiento científico, pues, viene a partir de un proceso que es llamado método científico y las respuestas que vamos a obtener a través de este método científico, pues, conformarán el grueso de estos conocimientos que también forman parte de nuestro día a día, ¿no? Yo creo que las personas que tuvimos el privilegio de asistir a la escuela, ¿no?, de tener cierta preparación, pues tendremos un conocimiento científico un poco más elevado, ¿no? Y esto no quiere decir que las personas que no han tenido este privilegio, pues, no sepan, ¿no? Al contrario, el conocimiento, ¿no?, tiene muchas fuentes, tiene muchas, ¿cómo decirlo?, muchas maneras de llegar a nosotros, ¿no? Ya sea por medio de libros, por medio de música, por medio de...
de boca en boca, ¿no? Sin embargo, pues lo que nos mantiene aquí, ¿no? Nos marca esta como pauta de qué es uno y qué es otro, pues es esta parte de la metodología, ¿no? A algunos quizás les parezca la parte un poco más complicada de esta parte de la ciencia, pero sin duda alguna hay muchas personas en nuestro país y en todo el mundo que pues se dedican a esto día con día, ¿no? Y que estamos generando constantemente más conocimiento científico. Ahora, a la mezcla de estas dos, ¿no? Supongamos que ya, ¿no? Nos volvimos investigadores por un momento y ahora vamos a comunicar a nuestros resultados, ¿no? Entonces, las personas se tienen que enterar de lo que hacemos, ¿no? De lo que se hace en un laboratorio, de lo que se hace en investigación, y es a este conocimiento es a lo que se nos va quedando lo que vamos a estar llamando cultura científica, ¿ok? Que es, bueno, podríamos definirlo así como muy, muy burdamente, un conocimiento científico que no es muy, muy profundo, pero que sin embargo sabemos que lo tenemos, ¿no? Y que, por ejemplo, podemos contestar las preguntas que hicimos anteriormente, ¿no? Esas preguntas que no son tan profundas, que no son tan como desarrolladas, tan explicadas, pero que sabemos contestarlas, esa es nuestra cultura científica, ¿no? Y nuestra cultura científica es vasta, ¿no? Y más en un país como el nuestro, tendríamos que tener una cultura científica sumamente elevada. ¿Por qué? Porque nuestros países, nuestro país, nuestros recursos, etcétera, pues dependen mucho de cómo vamos a aprender a tomar ciertas decisiones y que es alguna de las cosas para las cuales nos sirve, pues, tener esta cultura científica, ¿no? Entonces, pues, vamos a lo que dice. ¿Por qué quiero tener yo más cultura científica? De un lado tenemos a un personaje de una caricatura muy famosa, que se caracterizaba por ser una persona sumamente inteligente, ¿no? Sin embargo, pues era un poco arrogante, un poco engreído, ¿no? Y del otro lado, pues, una de las que es las creencias más como arraigadas dentro de la población, que es que los científicos son malvados o estamos locos, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? ¿Para qué quiero tener más cultura científica? ¿Para sentirme más? ¿Para creer que sé más que los demás? ¿O para lucirme en las fiestas dando datos interesantes de cosas que no me preguntaron? no es cierto. ¿O para ser un científico loco y conquistar el mundo? Pues no, para eso no queremos la cultura científica. La cultura científica nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? En nuestro día a día, pues, esta cultura científica nos ayudará a poder elegir de manera adecuada o adecuada para nosotros, pues aquellas cosas que podamos, que nos enfrente, ¿no? Ahora sí que en nuestro día a día, la vida, ¿no? ¿Cómo decidir de mejor manera? ¿Y por qué? Porque no necesariamente tenemos que ser científicos o dedicarnos a la ciencia para poder tener el beneficio, ¿no? De esa cultura científica, ¿no? Por ejemplo, supongamos que llega una empresa, ¿no? X empresa, y nos dice que van a poner a un lado de nosotros un gran centro comercial, ¿no? Entonces, ahora tendremos que tomar una decisión, ¿no? Nos dicen, ¿quieres tú que pongamos un centro comercial o te dejamos tus 10 arbolitos que tenías aquí, tu parque público que tenías aquí, o quieres un gran centro comercial, ¿no? Y entonces, obviamente, ellos te van a vender la idea, ¿no? De que teniendo un centro comercial aumenta la plusvalía, o bueno, el valor de nuestra vivienda, va a haber más seguridad, ¿no? Y nos venden muy bonita la idea, ¿no? Sin embargo, hay que saber también, ¿no? La cultura científica nos diría que, pues, son importantes esos 10 árboles que nos prevén o que nos proveen, pues, captación de agua, nos proveen limpieza o, bueno, que nos dan aire limpio para poder existir en una ciudad, pues, ya contaminada, ¿no? Nos dan sombra, disminuyen la temperatura alrededor de el área en la que están plantados, ¿no? Y entonces saber todos estos pequeños datos que quizás no son muy profundos, como lo es la cultura científica, nos ayude a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero un centro comercial a un lado de mi casa, ¿no? Porque a la larga voy a tener más enfermedades, por ejemplo, podríamos tener ahí presencia, ¿no? De algunos contaminantes, etcétera, o presencia de ruidos, ¿no? De contaminación por ruido, ¿no? Que no nos va a dar un beneficio realmente, ¿no? Y todo aquello que nos vendieron como
la gran maravilla, ¿no? Pues habríamos tomado una mala decisión a partir de eso, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta cultura científica, ¿no? Para poder tener esta toma de decisiones un poquito más amplia, un poquito más razonada, por así decirlo, y que podamos salir mejor librados de algunas cosas, ¿no? Yo les decía que para la cultura científica no es necesario que nos dediquemos a la ciencia o que nos dediquemos completamente a la investigación, ¿no? A todos nos beneficia tener un poquito más de esta cultura científica. Para tener un criterio más amplio, ¿no? Supongamos que viene alguien y nos dice, acabamos de vivir algo parecido a esto, ¿no? Las grandes predicciones de los sismos del 19 de septiembre, ¿no? Y que nos decían, no, es que yo lo vi que el tal vidente dijo que iba a temblar durante el mes de septiembre, o tal suceso iba a ocurrir, o las erupciones, o qué sé yo, ¿no? La cultura científica nos va a dar el criterio, ¿no? De ver si le hacemos caso a estas personas que nos van a vender una idea o de no hacerles caso, ¿no? De con qué nos quedamos, ¿no? ¿Cómo vamos a estar absorbiendo eso que nos están diciendo? ¿Cómo va a impactar en nosotros, ¿no? Y si nos ponemos, no es lo mismo ponerse o estar prevenidos que estar en un constante estado de alerta o de estrés, ¿no? O de miedo, ¿no? No es lo mismo saber, ¿no? O realizar, por ejemplo, los macro simulacros, ¿no? Y estar siempre preparados ante un evento como este, ¿no? A que nos alarmemos, ¿no? A que tengamos miedo, a que vivamos con pánico, a que tengamos por ahí ansiedad, ¿no? Yo creo que un sonido que a la gran mayoría de los que habitamos o hacemos nuestra vida en la Ciudad de México, pues es el de la alerta sísmica, ¿no? Sí nos pone así como los pelos de punta, ¿no? Y estar escucharlo o siquiera recordar nos puede traer algunos malos recuerdos. Entonces, justamente para eso nos sirve la cultura científica, ¿no? Para poder tener ahí el criterio de saber, ¿no? Que por más que nos digan, ¿no? Y que los terremotos van a ocurrir, etcétera, pues esto no es posible saberlo, ¿no? Que sí, ¿no? Yo sé que ustedes por ahí tendrán algunas dudas, van a decirme, no, pero entonces, ¿por qué tiembla el 19 de septiembre? Bueno, aunque no lo crean, eso no es más que una mala broma de la naturaleza. La naturaleza, pues, le gusta que estos movimientos de una magnitud un poco mayor ocurran el 19 de septiembre. Sí, sí es una coincidencia, no podemos atribuirlo no se le puede atribuir, ¿no? A cuestiones que van más allá, ¿no? Por ejemplo, predicciones, qué sé yo, ¿no? O cuestiones de los dioses. Muy bien. Todos estos tres criterios pues van de la mano, ¿no? También el filtrar la información que recibimos del medio, justo, ¿no? Pues nosotros ya sabremos cómo elegir aquella información que vamos a estar recibiendo de redes sociales, de pues estas cadenas de mensajes que luego nos mandan, de lo que vamos a estar viendo en nuestras en redes, en estos medios que a veces tienden un poco al amarillismo, ¿no? Vamos a poder filtrar esa información, vamos a poder ser capaz de analizarla, ¿no? Y de decir, ¿sabes qué? Esto no tiene mucho sentido, esto sí tiene mucho sentido, ¿no? Un claro ejemplo de esto podría ser estos famosos productos milagro, ¿no? Que nos venden así, por ejemplo, células madre de no sé qué, ¿no? Que son beneficiosas para la piel, ¿no? Entonces, ya ahí tendremos... podemos saber cómo discernir o cómo tomar una decisión acerca de si compramos una pomada o no, o si utilizamos un producto o un servicio, ¿no? Entonces, también nos sirve para esto, para filtrar esta información que vamos a estar recibiendo del medio. Y pues nada. Por ahí, Adrián, no sé si tengas alguna pregunta, alguna duda, algún comentario ahí en el chat del Facebook. Tenemos varias respuestas de tus preguntas acerca de por qué las plantas son verdes, qué es la división celular. Ok. Y déjame. Nos dicen, también tenemos varios saludos, nos dicen que las plantas son verdes por la clorofila. Exacto, muy bien. Que son verdes por la fotosíntesis. Uh-huh. Que el proceso de división celular es mitosis.
Eso, muy bien. El triángulo es isósceles, el que tiene los tres lados iguales. Fotosíntesis. No, no es cierto. Fotosíntesis, mitosis y equilátero. Exactamente, eso. Es equilátero. Igual, fotosíntesis, mitosis y equilátero. Triángulo equilátero. Tenemos una preguntita. ¿Los científicos deben promover la cultura científica o solo los divulgadores? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Es algo a lo que quería que llegaran los demás. Los científicos deben promover la cultura científica. Fíjate que dentro del mundo de la ciencia, ¿no? No estoy hablando mal de nadie, no crean que me estoy refiriendo a alguien. Sin embargo, sí hay muchas personas que se dedican a la ciencia, ¿no? Que hacen mucha investigación en este país, investigación que es sumamente importante para el desarrollo de nuestro país, pero, ¿no? Fuera de un laboratorio, fuera de las instancias, fuera de los grandes institutos de investigación que tiene este país, y del círculo en el que se maneja el científico, pues no hay más conocimiento de qué se hace realmente en estos laboratorios, ¿no? A lo mejor entre colegas y entre personas que laboran en un mismo instituto, en una misma institución, en un mismo laboratorio, pues saben, ¿no? ¿Qué es lo que se está llevando a cabo, ¿no? Esto se llama difusión, ¿no? Que es el compartir con un público especializado, con alguien que sabe, que conoce del tema, pero pues no va más allá, ¿no? He llegado a escuchar comentarios como que hacer divulgación es difícil, y yo creo que los demás compañeros, si por ahí hay alguno de los compañeros de habilidades digitales o algún divulgador que nos esté viendo, pues nos dirá, ¿no? Que no es simple, ¿no? No es algo sencillo transformar este conocimiento científico, pues en palabras que sean entendibles para todos, ¿no? Dar un taller no es algo tan simple, ¿no? Podría parecer que teniendo todo el conocimiento podríamos transformarlo y hacer que todo el mundo nos entienda, pero yo considero que no es tan fácil, ¿no? Entonces, en suma a la dificultad de cómo traducir este conocimiento, pues está también un poquito el desinterés. Yo creo que el Día de la Cultura Científica y la Semana de la Cultura Científica y de la labor de las y los divulgadores de la ciencia, pues sí tendría que ser un poquito más reconocida, así como, por ejemplo, hay personas que demandan, ¿no?, mayor presupuesto, que sí es necesario, obviamente, ¿no? Yo sé que es muy, muy necesario, es muy urgente tener un mayor presupuesto, destinarle mayores recursos a la ciencia en nuestro país. También es necesario, ¿no?, que nosotros, como ciudadanos, como personas que habitamos en nuestro país, pues estemos enterados de qué se está haciendo en investigación, cuáles son las investigaciones que son así como punta de lanza de nuestro país. ¿Por qué? Porque si uno no se entera, ¿no?, de lo que se está investigando en este país, ¿cómo vamos a defender, ¿no?, cómo vamos a defender nuestro conocimiento, cómo vamos a defender pues todos estos procesos que ocurren, ¿no?, de investigación en México, ¿no? Entonces eso es importante, que hagamos pues esta labor, y yo consideraría que sí, que como ciudadanos también, así como pedimos desde la ciencia, ¿no?, el apoyo a este tipo de eventos, ¿no?, la asistencia a este tipo de eventos, pues la ciudadanía también tendría que tener derecho a exigir, ¿no? A ver, bueno, yo estoy asistiendo a tus eventos, pero tú también dime qué estás haciendo, ¿no? Yo sí creo que los científicos y las científicas de este país tendrían que destinar, aunque sea, no sé, escribir algún, hacer algún póster, algún cartel, que nos expliquen un poquito de su investigación, ¿no? Sí aumentar el nivel de eventos de divulgación, y pues como este, que participen más, que se sumen más institutos, más investigadores, ¿no? Que quieran realmente compartirnos, ¿no?, cómo se hace esto. Y si la parte de la dificultad, bueno, es difícil al principio, pero conforme vas practicando, pues vas adquiriendo las herramientas para poder hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta, nos dicen que
cualquier persona puede ser, la cultura científica tiene, la tiene cualquier persona. Yo considero que sí, ¿no? La cultura científica la tiene cualquier persona, incluso los que son más renuentes de la ciencia, los que aquellas personas que nos dicen, no, es que a mí no me gusta la ciencia, a mí no me gusta la biología, a mí no me gustan las matemáticas, a mí no me gusta eso, todos poseen una gran cultura científica, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque no lo queramos, estamos inmersos en una sociedad que tiene diferentes intereses, ¿no? Y aunque sea así como que con la mirilla del ojo o así como aleatoriamente llegamos a escuchar en algún momento o a ver algún fenómeno que tiene que ver con la divulgación de la ciencia, con la cultura científica y con la ciencia en general, ¿no? Entonces, yo sí creo que todos tenemos esta cultura científica. Quizás no somos conscientes y justamente por eso es necesario, ¿no? Saber, ¿no? Que aquello que sabemos pues tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con alguna investigación, que tiene que ver con algún científico, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que todos tenemos una cultura científica. ¿Alguna otra pregunta? No, pero tenemos un muy bonito comentario. Nos dicen, felicidades, es la primera vez que veo y escucho esto, y me gusta. Esto da que reflexionar. Así es, sí. Pues es un evento que nos da mucho para reflexionar como sociedad. Yo creo que nos da, justo amplía nuestro punto de vista. Y sí, hay que pensar mucho en eso de la cultura científica. Y también, ¿no? También, ¿por qué no? En estudiar una carrera tipo STEAM, ¿no? Ciencias, ingenierías, ¿no? Que pues mucha falta nos hacen en México, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Y ya si hay más preguntitas, pues ahí déjenlas en el chat para cuando terminemos, ¿vale? Entonces, nos quedamos en esto, ¿no? Nos ayuda, la cultura científica nos ayuda a filtrar la información que vamos a estar recibiendo constantemente, ¿no? El hecho de caminar por la calle, pues estamos inmersos en una sociedad que nos está queriendo todo el tiempo vender algo, anunciar algo, ¿no? Entonces, esa información, pues nosotros vamos a ser capaces de filtrarla muy, muy, muy bien y poder tomar mejores decisiones acerca de lo que adquirimos, de dónde vivimos, ¿no? Entonces, sumamente importante, ¿no? ¿Cómo puedo tener acceso a la cultura científica? Bueno, pues, justamente este tipo de eventos está encaminado a aumentar la cultura científica, pues, del grueso de la población, ¿ok? Obviamente, pues, habrá medios, ¿no? Incluso ahora hay unos muy modernos, como lo son los podcasts. Hay podcasts de ciencia, si no los han escuchado, pues los recomiendo que por ahí vayan a su proveedor de podcast de confianza y puedan adquirir o puedan por ahí ponerse a escuchar uno que otro programa acerca pues de la ciencia, ¿no? Hay muchos que son muy interesantes y que tienen una manera de comunicarnos algunos sucesos de formas bastante peculiares, ¿no? También vamos a tener fuentes como YouTube, ¿no? Donde ya hay bastantes personas que se dedican, ¿no? También a estar comunicando, pues, lo que se hace en el mundo de la ciencia. También pueden asistir a cualquiera de los pilares que están en la Ciudad de México con su tallerista del Club de la Divulgación Científica de confianza, ¿no? Pueden acercarse aquí a Monterrey 206. Perdón por el comercial. Pero, pues, el pilar es que les quede más cerca, muy seguramente vamos a encontrar talleres, ¿no? Que nos van a ayudar a la cultura científica, nos vamos a encontrar con personas que se dedican activamente a la divulgación de la ciencia, ¿ok? Sumado a esto, pues hay más, ¿no? Obviamente hay libros de divulgación de la ciencia, ¿no? Que podemos adquirir, hay ahora esta plataforma, ¿no? Que nos permite hacer videos cortos y observarlos, pues también, ¿no? Se ha vuelto un medio sumamente importante para la divulgación de la ciencia. Hay charlas, hay talleres, hay ponencias, hay incluso obras de teatro, ¿no? Hay museos, ¿no? Entonces, acercándonos a uno de estos lugares, muy seguramente vamos a encontrar el acceso a esta cultura científica para poder enriquecer más nuestro conocimiento. Hablando de la divulgación de la ciencia, ¿qué es realmente entonces la divulgación de la ciencia? ¿No? Entendemos como divulgación de la ciencia, pues, a un proceso que pertenece a la educación no formal, ¿no?
que le quita el rigor, ¿no? Que usualmente tendríamos, por ejemplo, en la educación formal, por ejemplo, en una escuela, ¿no? Y que muchas veces la dificultad, ¿no?, de algunos profesores para transmitir esta información es lo que nos hace terminar como fastidiados o con hastío, ¿no?, de temas de la ciencia, ¿no? Precisamente, ya decía, pues es que escuchamos la palabra matemáticas, la palabra biología, la palabra física, ¿no?, y nos espantamos inmediatamente, ¿no?, o desencadena en nosotros una respuesta que es negativa, ¿no? Y esto no tendría por qué ser así, ¿no? La divulgación de la ciencia lo que quiere es justamente que vayamos quitando estos como tabúes, estas como maldiciones, podríamos decirlo así, que va a tener la ciencia o el hecho, o simplemente las palabras, ¿no? ¿No? Los conceptos de lo que se estudia, ¿no? Es cómo vamos a transmitir estos conocimientos de una manera que todos y todas podamos entenderlos sumamente simple, sumamente sencillo. Entonces, es quitarle a la ciencia sus tecnicismos, sus palabras complejas, ¿no? Y poder hacer que cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, sea capaz de entenderlo, ¿no? Así con palabras, yo sé que suena fácil, y quizás es un poquito más complicado. Y justamente también por eso, ¿no?, se conmemora, ¿no?, también, o se celebra también a la labor de los divulgadores científicos, de las y los divulgadores científicos. ¿Por qué? Porque no es una tarea sencilla, ¿no? Yo considero que la divulgación de la ciencia es la parte más noble, ¿no?, que nos ofrece la ciencia. ¿Por qué? Porque donde quiera que se lleve a cabo un evento de esta naturaleza, pues tendrá un impacto positivo, ¿no?, dentro de la sociedad, ¿no?, y de las personas que puedan escucharlo, ¿no? Entonces, quizás no es fácil, quizás no es así como muy reconocido, y justamente de eso se trata, hay que decir con orgullo que somos divulgadores de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque no es algo sencillo, ¿no? No es algo que podamos tener tan sencillamente como el conocimiento, ¿no? Podemos tener mucho conocimiento, pero la manera en la que lo expresamos, en la que lo compartimos con los demás, eso es lo que se hace o lo que se trata de hacer en la divulgación de la ciencia, junto con otro concepto que también es la democratización del conocimiento, ¿no?, que es el derecho de todos, ¿no?, a saber, ¿no?, de ciencia, a conocer de ciencia. Y justamente es algo que en nuestro país se practica poco, ¿no? Sí, hay muchas instituciones, hay muchos grupos, ¿no?, que son individuales, que son así como aparte, ¿no?, de institutos, ¿no?, autónomos, por así decirlo, que se dedican a la comunicación activa de la ciencia, eso es importante, ¿no? Entonces, pero aún así falta más divulgación de la ciencia, ¿no? ¿Qué hacen los divulgadores de la ciencia? Bueno, pues justamente se trata de llevar el conocimiento a una manera más sencilla, a una manera súper didáctica, súper divertida, para que estas cosas puedan llegar a ser como tediosas, como pesadas, ¿no?, en el resto de los chicos, de las chicas, y no nada más de niños y niñas, ¿no?, sino de jóvenes, adolescentes, adultos, ¿no?, que pueden llegar a decirnos, es que eso es muy aburrido, es que eso me da flojera, ¿no? Hacerlo divertido, hacerlo fácil de entender, ¿no? También ese es otro motivo por el cual los grandes investigadores de este país, pues no hacen ciencia, ¿no? Porque algunos llegan a considerar, ¿no?, que hacer divulgación de la ciencia no es hacer ciencia, ¿no?, sino que como ya le quitamos todos sus tecnicismos, todas sus palabras complejas, ¿no?, todas sus palabrotas, pues ya, ¿no?, no nos queda nada, ¿no?, está tan procesado el conocimiento que ya no es conocimiento, ¿no? Sin embargo, pues la divulgación también se trata de dejar, ¿no?, la semilla, de querer saber más, de querer aprender más por nuestra cuenta, de si ya estamos, ¿no?, en una carrera tipo STEAM, pues comunicar de alguna manera lo que hacemos, ¿no?, o lo que se hace en nuestras carreras, en sus carreras, ¿no?, y no nada más, o sea, no exclusivamente en carreras científicas, ¿no?, sino hay otras partes, ¿no?, que también pueden estar involucradas, ¿no?, por ejemplo, en la danza, pues la biomecánica, ¿no?, en las artes, pues la teoría del color, cómo surge el color, la óptica, ¿no?, y así podemos dar muchos, muchos ejemplos de cómo es que esta ciencia, pues, está en todos lados y en todas partes y en cada momento de nuestras vidas. Ajá, entonces, por eso es que hay que reconocer el gran trabajo que se hace
por parte de todos los divulgadores que existen en nuestro país, ¿no? Porque nos comunican la ciencia, nos llevan un poquito de esta información de lo que se está haciendo, ¿no? En investigación, y eso está muy padre, ¿no? Yo creo que debería haber más de esta labor, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vemos la importancia, ¿no? De la labor, de la divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces tenemos aquí estas tablas, ¿no? ¿Cómo nos informamos acerca de la ciencia y la tecnología en nuestro país? Tenemos televisión, radio, periódicos y revistas, ¿no? Es, son datos del 2017. Sin embargo, pues es una tabla que nos ayuda a saber cómo nos vamos a estar informando, ¿no? Tenemos a la televisión, al radio en último lugar y a las revistas, ¿no? Sin embargo, hoy en día yo creo que las revistas han pasado a ser sustituidas, ¿no? Los grandes medios impresos han pasado a ser sustituidos por otro tipo de medios, ¿no? Por ejemplo, medios electrónicos, los periódicos también, ¿no? Han pasado a ser sustituidos por periódicos electrónicos, ¿no? La TV, pues, va a tener siempre este poder, ¿no? Sin embargo, yo considero que cada vez son menos los programas que se dedican a la ciencia que pasan por televisión, ¿no? Justamente aquí no vemos, por ejemplo, la forma así como decirlo, a través de conferencias, ¿no? A través de medios que tengan que ver con ser platicados, ¿no? Entonces, sí es una labor importante y yo creo que de boca en boca también se puede hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Otros datos duros, ¿no? También, ¿no? México prefiere a la magia sobre la ciencia, ¿no? Y vemos algunos porcentajes, ¿no? O sea, porcentajes que tienen que ver con ovnis, que tienen que ver con un montón de cosas, pues que no tenemos como el conocimiento ni la certeza de que sean ciertas, ¿no? Entonces, es triste, bueno, por así decirlo, saber que en un país que realmente tiene gente muy talentosa, personas que se dedican a la ciencia, que son muy destacadas en sus campos, pues preferamos creer, ¿no? En que, por ejemplo, fueron los aliens los que vinieron y nos construyeron nuestras pirámides, ¿no? O que, no sé, un montón de cosas, ¿no? Esta es la importancia, ¿no? De la labor de los divulgadores. Y bueno, ya casi para terminar, para poder seguir también con la parte de las preguntas y de los comentarios, pues tenemos en este contexto de dónde más puedo adquirir cultura científica, pues Pilares estará participando muy seguramente, o está participando seguramente ya en eventos como la Noche de las Estrellas, que es un evento dedicado a la astronomía. Es muy, muy grande este evento, está muy, muy bonito y pues seguramente estaremos por allá. También tendremos participación en la Murcisemana, un evento dedicado única y exclusivamente a conocer y a limpiar el nombre de los murciélagos, que son sumamente importantes para los ecosistemas, para nosotros, y que nos brindan pues muchos servicios ambientales, ¿no? Y también tendremos pues este Hackathon Mictlán, no se lo pierdan, donde se van a brindar pues algunas respuestas a algunas cuestiones que tienen que ver con el campo de la salud, el agrotech y ay, se me olvidó cuál es el otro. ¿Cuál es el otro, Adrián? Ayúdame. Es agrotech, es salud. Salud. Uh-huh. Y no me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Vale. Entonces, pues ya saben, ¿no? Seguiremos participando en estas actividades que tienen que ver con la divulgación de la ciencia. Por ahí no sé si haya más preguntas o algún comentario. Tenemos un comentario y nos dice, hola Diego, ¿nos puedes recomendar algún libro para introducirnos a la divulgación científica? ¿Algún libro? Híjole. Bueno, hay uno a mí en lo personal que me gusta mucho, que se llama Consultorio Sexual para Todas las Especies. Es un libro que habla sobre los diferentes tipos de reproducción que existen en el mundo de la naturaleza, ¿no? No nada más humanos, hablamos de animales, hablamos de insectos, ¿no? Que tienen pues por ahí unos hábitos de apareamiento medio raros, medio extraños, y que nos los platican de una manera muy, muy, muy divertida, ¿no? Entonces, pues está muy interesante esa parte. ¿Cuál otro sería? Obviamente,
Historia del tiempo, ¿no? ¿Sí se llama así? Creo que sí, ¿no? Que nos hablan acerca de la física, ¿no? Nos pintan esta física, estas teorías tan interesantes que tiene el campo de la física de una manera muy interesante, muy que te envuelve, ¿no? En el momento en el cual las empiezas a leer. ¿Cuál más? Yo me sé uno A ver, de dime. Javier Santaolalla, El Ah, bosón de okay. Higgs, hacer la cama, ese es muy bueno. Habla de física y normalmente no hay muchos divulgadores de física, entonces a mí me parece que está muy bueno ese libro. Muy bien. Entonces, por ahí ya tenemos algunas recomendaciones para empezar a leer. Claro, el libro es El bosón de Higgs, no te va a hacer la cama. La física como nunca te la han contado. Mira, en los comentarios nos dicen Breve historia del tiempo de Stephen Hawking. Breve, exactamente. Y la otra categoría para nuestro Hackathon Mictlán 2.0 es Smart Cities. Smart City, claro, sí. Muy bien. Entonces, pues seguramente por aquí estaremos dando algunas respuestas, algunas problemáticas que se nos presentan en estos grandes, pues áreas, ¿no? Salud, Smart City y Agrotech, ¿no? Son eventos que, si bien nos van a dar algunas soluciones, también tienen que ver con la divulgación de la ciencia, porque la divulgación de la ciencia también nos ayuda precisamente, como ya habíamos platicado hace rato, a tener un criterio, a tener una mejor resolución de problemas también, ¿no? Y esto es algo que pretende hacer este gran evento de Hackathon Mictlán. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta por ahí, Adrián? ¿Algún libro para niños? Pero creo que todos los que hemos mencionado han sido para niños, ¿no? También se pueden. Se pueden, bueno, sí, justamente de eso se trata la divulgación de la ciencia, ¿no? Que lo que aquel material que se produce, aquel material que tengamos acceso, sea entendible o sea capaz, seamos capaces todos, aunque no seamos físicos, aunque no seamos biólogos, aunque no seamos matemáticos, de entenderlo, ¿no? Sin embargo, pues por ahí hay muchos, por ejemplo, libros de divulgación científica para niños. Hay como 10 millones de dinosaurios, ¿no? Que es una rama que a todos o a la gran mayoría de los niños les interesa, ¿no? Está súper interesante, ¿no? Vamos a investigar algunos títulos también acerca de más libros de divulgación y se los pongo en los comentarios más tarde, ¿vale? ¿Algún otro comentario? Perfecto, Diego. Sí, les dejamos todos los libros que conocemos en los comentarios. Ahorita no tenemos más comentarios o preguntas. Okay. Pero sí, como dices, nos pueden encontrar no solamente en estos tres eventos que vamos a tener, sino todos los días estamos en el Club de la Divulgación Científica en cualquier Pilares que de la Ciudad de México. Ahí nos podrán encontrar a los diferentes talleristas. Tú dinos en qué otro pilares te encuentras. Bueno, yo estoy la gran mayoría de la semana acá por Monterrey. Y también me encuentro los días viernes en Pilares Patoli. Perfecto, Diego. Sí, así es. Entonces, por acá nos vemos, por allá nos vemos. Sigan disfrutando de las actividades de la Semana de la Cultura Científica. Por ahí tenemos pendiente, y se va a quedar pendiente, creo, también, la premiación del primer concurso de carteles de divulgación de la ciencia. Que fue, bueno, que ha sido en el marco de esta celebración de la Semana de la Cultura Científica. No se lo pierdan, la premiación más tarde por el Facebook de Pilares Habilidades Digitales. Muy seguramente habrá emociones, ¿no? Yo espero que alguien gane. Y pues nada, sin más por el momento, sigan disfrutando de las actividades de la Semana de la Cultura de la Científica y asistan activamente a los talleres de habilidades digitales del Club de la Divulgación de la Ciencia y pues a seguir divulgando la ciencia, mi estimado Adrián. Claro que sí, claro que sí. Y como bien dices, los ganadores se van a dar a conocer
en nuestra página de Facebook, Pilares Habilidades Digitales, por la tarde, noche. No dejen de seguirnos y les estaremos contactando y contactando a los talleristas para que conozcan quiénes ganaron. Si es que no lo ven, pero chéquenlo. Y pues nada, muchas gracias, Diego. Recuerden seguir con difundiendo la cultura científica. Y pues nada. Así es, hay que seguir difundiendo y transmitiendo el conocimiento de una manera divertida. Gracias, Diego, y gracias a todos los que nos acompañaron. Les dejaremos más títulos para todo público de libros de la cultura científica en los comentarios. Así es. Se queda de tarea.